Oh, dang it. Bienvenido a Cazadores, aquí estamos de nuevo con su amigo el Cazador Tejano. Hoy los encontramos en el norte de Texas, al lado de Sherman, de Denison. Vamos a ir con un guía, un amigo que se llama Trey. Vamos a ir de pesca por los striped bass, unos stripers. Vamos a ver cómo nos pasa. Ha llovido para acá por 2 días seguidos. Debíamos que estar aquí a las 6, pero la cayó una tormenta muy mala y los avisó que no podía agarrar carnada. Vamos a usar carnada viva y dijo que no tuvo chance. So vamos. Pues tuvimos que esperar. Todavía tenemos unos 30 minutos. Como ven, está bien nublado y va a llover todavía todo el día, pero la vamos a seguir. Vamos a seguir pescando. No los vamos a agüitar. Con que no haya rayos en el cielo, vamos a seguir pescando. Nos han mandado varias fotos diciendo que la pesca está pero bien buena ahorita. Dijo que ayer entre 3 personas cavaron en 1 hora. Está chido. Ha ido con este chavo varias veces y siempre los ponen pescados. Acá se me hace que el límite son 10 por persona. Somos 3 pescando hoy y no hay límite en qué pequeños pueden estar, pero hay un máximo de 20 pulgadas, solo los podemos llevar 2. Ahí le pongo las reglas para que sepan. Hay muchos que no pescan, que pescan por un lado de la tierra, pero vamos a estar en barco, en bote, y vamos a ver si los hallamos unos grandotes, unos bagres también, porque me gustan los catfish, están deliciosos. Miren esas nubes, ahí está saliendo el sol un poco. Ojalá que salga un buen día hoy de pesca y sigamos dándole, ¿ok? Cuídense. Let's go, boys. Let's get this a double. Doblete, papitos. ¿Dónde está? Oh. Míralo. What you got, bro? Big old piece. Oh, wait. Big. Biggest one I've ever caught out here. Yep.
ver lo que vamos a hacer, amigos. Dobletes. Nos falta un triplete. Oh, yeah. Oh, double. Uh-oh. Esto sí está bueno, amigos. Grandísimo, mire. Está corriendo la línea. Giant. What you gotta say, Trey? Well, this is what happened last time. Pat got one, and then 2 seconds later, I got a big hit. I think that fish swam into our lines. Yeah, it's a... I caught a fish. That's a good one. Hey, does that count that all three of us caught it? Together, it's a group effort. No, I mean, it came over here and got our line. Ay, Rodrigo tiene uno. Ah, eso sí. Oh, my bait! You took my bait, punk. Did you lose it? No, I lost the bait. It was in his mouth. Oh, you got the fish. That's the fish, not the bait. Oh, cool. Uh-oh. Uh-oh. Rodrigo con otro. A ver si puede. Dale, dale, ganas. That or he's feeling weak because he didn't have his lunch. His breakfast. Dang. Oh, dang it. That's right. I got video evidence that you did that. I dropped mine, he's like going crazy.
And that's what he likes to do, is go rucking and stuff. So he, I got that one on video too. All right, hold that guy up. Who are you with? Tight Lines Guide Service. You gotta speak up, we can't hear you. Tight Lines Guide Service. And what's your name? Trey Franklin. Hey. Are you sure you want Trey to touch this one? Oh wee! And you had just checked your line too, huh? Yeah, and I dropped it down, and when I picked it up, he got it. There's a couple down there. There you go. Whoa! That's a nice one. Dang. Is that bigger than my last one? I think so, yeah. Tight lines, baby. Yeah, that's a good fish here. Ay, Dios, no puedo, no puedo. Oh, that's a good one. See that? Oh. Con eso lo perdí. Qué lástima, se sentía bien grande este. Dang. We're out here with Trey. Tight lines out here in Texoma. We got a double. Pat's got a nice keeper. Trey's wrangling one over there. Oh, wait. Who are you representing? Tight Lines Guide Service, guys. Y después de esta captura, decidimos regresar al dock. Venía una tormenta bien grande y no queríamos estar afuera cuando callaran los radios. So regresamos y vamos a ver nuestras capturas. What did you say you got there, Trey? 27 and a quarter. 27 and a quarter.
Yeah, it's nice. Acabamos de pescar con nuestro amigo Trey. Acá estamos en el lago de Texoma. Si quieren pescar con él, es guía aquí y siempre los da pescados. Siempre estamos en los pescados. Nos vamos a decir cómo puede estar en contacto con él. Hey Trey, tell us about the guide service and how they get a hold of you. So like I said, guide service called Tightlines Guide Service. You call my phone. It's 903-267-3293. Call or text and I can get you set up and look for a trip. What do you specialize in? Tuvimos una muy buena aventura hoy, sacamos varios pescados y como les dijo mi amigo, si quieren chance de tener un guía acá en el lago de Texoma, háblenle y siempre están pescados. Le gusta pescar más los bagres, pero si es temporada de los striped bass, los va a poner en pesca. Muchas gracias por viendo el video, compártenlo con sus amigos, pongan el like y los vemos a la próxima. Bye.